Muy buenas tardes, soy vuestro amigo vecino DarkGamer46, vuestro youtuber de confianza, cada vez el de más gente y peor persona. Eso está comprobadísimo, 100% de garantía, sello de calidad. Bueno, estamos hoy, os voy a presentar hoy, vais a ver el segundo capítulo de este juego de Infernax, que salió, ya os dije, este pasado lunes, y que la verdad es que me está gustando bastante. Le faltan cosillas, pero está bien en general, me está gustando, ¿vale? En este episodio de hoy veréis cómo descubrimos que hay una nueva aldea, llegamos a una nueva aldea, que es Akros, y bueno, pues allí hacemos misiones secundarias nuevas, mejoramos habilidades, mejoramos también armadura y arma, y sobre todo importante, nos cargamos a otro jefazo ha roto otro sello de ese pentágono que teníamos a puerta, que está sellada con un pentágono con 5 símbolos. Nos hemos cargado otro más, nos quedan solo 3. Así que nada, espero que os guste este vídeo, que lo disfrutéis. Y nos vemos. Adiós. Bueno, pues vamos a seguir justo donde lo dejamos. Habíamos guardado aquí después de cargarnos al primer jefecillo, no ese. Grandote. Y ahora, pues, a ver, según el mapa, por ahí quedan caminos, pero creo que no podía ir todavía. Me gustaría probar a ver qué hay en esta parte de aquí, del paso de Tohan, a ver qué hay, porque es el único sitio que no recuerdo si es que no llegaba, pero veo que hay un camino abajo, así que vamos a probar, ¿vale? Porque recordad que había un pentagrama que bloquea la puerta esta de aquí, esta zona de aquí arriba, y ya desbloqueamos el primer amuleto de ese pentagrama. Nos quedan 4, si no me equivoco, ¿no? Los pentagramas, los 5, pues hemos hecho uno, nos queda otro. A ver, vamos a ver, vamos a ir ahí arriba. Veis como además mola, porque cuando salvé al tío este de aquí, no sé si este me tenía que, me podía dar algo todavía. No, está todo hecho, ¿eh? No me queda nada aquí por comprarle a estos. Estos no dicen nada, están trabajando solo. Y aquí también había algo. Aquí había algo, pero que... Uy, perdón, me dio. No pasa nada, porque tengo vida. A ver si con los rayos ahora estos... ¿Se abre esto? No. No sé, tíos. Supongo que necesitaría algún ataque cargado o alguna historia para llegar ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar, además, pillaré una poción. Que en la taberna, por lo menos hasta ahora, estaban gratis. Vale. Ahí, a la parte de arriba, de aquí, no puedo seguir porque... porque el camino no me lo permite. Tenía que saltar demasiado arriba y no puedo. Lo que voy a hacer va a ser hablar ahora, que... Creo que había un tío que decía que hasta que más adelante no hablara con él. Pero como ahora me he pasado a este tío, se ha dicho en el otro capítulo. No, todavía no puedo con este, con Tancred. Todavía no me da ninguna misión. Un momento, que una cosa. Aquí no hay nada. Este ya no me da nada tampoco. Está todo vendido. Esta zona ya está todo hecho. Voy a por la poción en la posada, amigo. Ya, ya tenemos poción. No me acuerdo si me dan algo. Tormenta la tumba de mi padre al este, hacia el puerto. Vale,
Sí, esta era una misión, es verdad. Aquí creo que también estaba todo. Todo hecho. Es que aquí está. En esta zona está todo hecho. Así que, vale. Y luego me quedaba esta parte. Y hay este tío aquí, en el sótano este. Pero que no puedo hacer nada porque me falta como una llave, creo. Mi alma, la oscuridad, ayudadme. No puedo abrir. No sé. Va. Vamos a ver. Ah, mira, automáticamente, solo por pasar ya me restauran esto aquí. Pero vamos a guardarlo. También recordar que, bueno, y empecé el juego con el modo clásico, pero al final lo tuve que cambiar a más sencillo. Más sencillo que decir que hay más puntos de guardado entre medias, porque si no, ya era horrible. ¿Vale? Hostia, lo que veo que es la salud. Pensaba que la tenía un poco mejor. Es por aquí, ¿no? Sí. Uy, cuidado. ¿Y si me caigo, qué pasa? Moriría, supongo, ¿no? Sí, bueno, aquí no marca nada, ¿eh? Nada. Esto es la muerte. Hostia. Vale. Hace de noche, ahora saldrán más bichos. Con la luna carmesí salían más peña, ¿eh? Vale. En parte, tampoco os diré que no. La verdad es que. Ah, mira, sí que se puede bajar. Pero no sé qué hay, ¿eh? Vale, te dan más monedas también. Así que todo cuenta. El cofre estaba abierto, es verdad. Pero bueno, que farmear monedas sigues pudiendo hacerlo. Así que vamos a seguir, a ver hasta dónde tengo que ir ahora. Vale. Bien. Vale, vale. Monedas por un tubo. Bueno. Oh. ¿Listo? Hombre, este es nuevo, ¿no? Es un bosardo. Wow, 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 wow. Vale, vale. Wow. Hostia, vale. Está, qué fácil. Sería como un miniboss, ¿no? Está actualizada. Mata al esqueleto en la tumba del condenado de Darso. Vale. Bien. Bueno, es una misión, oye, que no sabía que tenía pendiente. La verdad, pero bueno. Bueno es saberlo. Vale, esto estaba hecho. Y aquí hay un punto de guardado también. ¿Veis? Aquí es donde no puedo acceder. Eso es lo que me está rayando un poco. Supongo que me debe faltar algún tipo de salto o algo, ¿eh? Porque si no, no me lo explico esto. Vale. No, pues hemos de buscar el camino. Pues por aquí ya no puedo volver tampoco para haber caído. Así que según el mapa, a ver. Poco más puedo hacer. Y aquí también que hay como un camino. Parece que hay como algo para poder ir aquí, pero tampoco llego. Pues aquí sí que llego. No, no, nada, no llego, es imposible.
Tengo que buscar el... Tengo que buscar la manera de llegar. A ver, ¿podemos mejorar algo? Sí. Ah, vale, mira, aquí puedo mejorar la salud. Genial. Tengo un punto más de vida. Y ahora ya nos piden 3.500, de todo. Las oraciones aliviar el dolor de la batalla. ¿Quién era con la que...? A ver, ¿era esta? Os lo ruego, señor. Ayuda a mi esposo. No, el esposo es el que está en el sótano. Va. Lleva así... Vale. Oh, señor, ¿habéis visto alguna vez al gentuza? Es que no me acuerdo. A ver la misión. Quiero otro rojo. Regresa a Darov para ver a Josephine, la posadera. Vale, es Josephine. Estará aquí. Debe ser esta, ¿no? No. ¿Dónde estará Josephine? Es el maestro. Bueno, de hecho... Aprovecho y le vuelvo a pillar otra poción. ¿Esta? ¿Esto? ¿Es esta? Espero que por fin haya la paz. Tomad este oro como muestra de mi agradecimiento. Volved a mi posada cuando gustéis, si os agotáis y queréis descansar. Vale. Me da 100. Vale. Bien. Pues seguimos. Pero me falta encontrar el camino, ¿eh? Según el mapa, solo me queda ir por arriba. Ya veréis, os voy a enseñar que no puedo. Si no, pues volveré a ir iré ahí abajo al mapa otra vez. Es que por aquí no es. Hombre, vuestra casa, chavales. Para que veáis, ¿eh? Bien, ya he salido solo otra vez, gracias. No podía más. Tenía miedo. ¿Veis? No puedo seguir. No sé. A ver. Que no puedo llegar. Me falta algo que no tengo. Y mira, ahí hay algo también. Pues solo nos queda un camino que podamos hacer realmente. Los verdes estos dan mucha lástima, ¿eh? Parece como ovnis o algo, tío. En serio. Ah, mira, poco a poco es que van reconstruyéndolo todo. Cerrada. Me encanta como el tío se... Es expresivo, ¿eh? Vale, pues hemos de ir abajo ya. No queda otra, ¿eh? Vale, voy a pillar monedas, sí. Habrá que ir por aquí. Espero que podáis, si no es que estoy ya atrancado, ¿eh? No sabré dónde tengo que ir ya. Hostia, ahora que lo pienso, perdón, ¿eh? Vale, no, porque habrá algún punto de guardado por ahí, no pasa nada. Vale. Vamos a explorar esto. A ver, primero por aquí. Esto no lo había hecho, ¿no? Todavía.
Vale. Venga, pues vamos allá. Nada. Solo nos queda bajar. Cementerio Combleton. Esto era donde había una misión también, creo, ¿eh? Estoy farmeando mucho, ¿eh? Creo que aquí tampoco hay puntos de guardado. Esto nos mola. Vale. ¿Ves? Otra vez aquí esto que no puedo romper. Habrá que ir por aquí, a ver si hay algo. Por aquí se sube, ¿no? Vale. Es como un puzzle esto, ¿no? Como un poco laberíntico, pero bueno, guay. ¡Oh! Ni tan mal, ¿eh? Bien, bien. A ver. Que no te vayas, moneda. ¡Uy! Joder, aquí las noches van rápidas, ¿no? Van muy rápidas, ¿eh? Parece, vamos. Se he perdido con la tontería, he perdido esa moneda ya. Y supongo que me tengo que apoyar en esto, ¿no? Uy, pero claro, problema. A ver. Vale, supongo que tengo que ir más rápido. No te creo, tío. ¿En serio? Bueno. Salió caldo. Salió caldo. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me espero a que caiga esto o qué? Oh. Ah, amigo. Vale. A ver. Y este. A ver un poco como este otro. Vale. Me he precipitado, ¿eh? A ver. Vale. Vamos despacio. Vale. ¿Me puedo quedar aquí? Sí. Para cuando caiga este. Vale. Bien. Vale. Venga, ¿y ese punto de guarda dónde está, tío? Uf, aquí creo que hay que hacerlo rápido todo. Esperamos en este. Hombre, por fin. Gracias. Guardamos. Vale. Acciones, salió el dolor. Pim pam. No he perdido nada en teoría, ¿no? Hemos llegado bien. Aquí no hay nada, ¿no? A ver qué nos encontramos por aquí. Ya estamos en. Aquí habrá otro tío de estos, ¿eh? Vale, hombre, he salvado a este, ¿eh? Genial. A ver qué hay por aquí. Me voy a cargar al ojo. Vale. Pues si llego. Ah, no, por aquí no llego. Hay que ir por aquí. Este me. No, nunca no te dan nada, ¿no? Estos. Venga. Vale. Bien. Y nada. A ver. Tendremos que ir jugando con esto. Vale. Uy, cuidado. Ya, eso. ¿Ves? Tendría que matarle, tío. Eso tendría que matarle a él, ¿eh? Ah, vale, me falta una llave. Para poder ir ahí arriba. Me falta una llave, ¿eh? Hostia, qué cabrón. No me ha dado tiempo de salvarlo, pobre.
Molaría mucho que con estos que vas contando, si los matan, que pudieras cogerle armas o algo, ¿no? Sería guay. Con cuidado aquí. Vale. A ver, ¿qué lanzo ahora? A ver, espérate. Vale, bien. Tengo, no puedo perder de vista esto. Bien. Paso de él. Estos son fáciles si tienes... Si no tienes nada así que te pueda hacer daño. Vale, vale. ¿Qué le pasa, tío? No puedo matarlo, ¿no? Tampoco. Venga, vamos allá. Vale. Uf, se me ha ido al fuego, tío. Esto parece fácil de momento, ¿no? Ese es el otro ojo que es un poco más encabronado que el otro. ¿Veis? Uy, casi me tira la lava. Creo que puede ser un buen momento para tomarse una poción, ¿eh? Yo tengo otra, ¿eh? Vale, genial. No sé por qué tengo dos. Esto es, sobre todo, no dejarles pasar. Vale, bien. Vale, esto es fácil. Cuidado. Prisa, tío. No voy a malgastar nada con este pavo. Vale. Toma ya. La llave, ya tengo la llave. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Pero por qué me ha dado esto? Vale, no pasa nada. Va. Venga, volvemos. Ya tengo la llave. Venga, va, esperamos que venga. Mejor, ¿no? No hay prisa. Y aquí tampoco, ¿ves? Pero aquí. Que fíjate que los pinchos te quitan dos de golpe, tío, de vida. Putada. Vamos a hacer que caiga, ¿no? A ver, se caiga la lava. Ah. Llega un punto que no cae, ¿eh? Aquí, para no jugármela, es una cosa. Me salto aquí y aquí le hago esto. Uy, no, cuidado. Vale, bien. Bien. Dentro de todo. Vale. Recordemos que aún tengo una poción. A ver. Un momento. Vale, vale. No, todavía no estoy. Esta zona va a ser difícil, ¿eh? Vale, bien. Hay que estar al loro de las flechitas, ¿eh? Vale. Venga. Bien. ¿Te lanzo otra? Bien. Bien. Vale, vale, vale. Molto bene. Bien. Y ahora hay que subir aquí, ¿eh? Hostia, otra llave, ¿no? Oh, claro. Ahora sin esto, aún no puedo guardar, ¿eh? Pero bueno. A ver, esto es la técnica. Veo que hay bastantes aquí. No son difíciles realmente. Oh, vale, que este tira lanza, ¿eh? Cuidado. Oh.
Hostia, si se agacha, mierda. No me había dado cuenta de esto, eh. Cuidado, eh. Ah, mierda. Vale. Este solo tiene espada. Vale. Bien. Uy, mierda. Vale, otro de estos. Cuidado. Muy sencillo este, tío, ¿eh? Pero muy fácil, ¿eh? Me sorprende. Bien. Cofre. ¡Oh! Pero esto no es una llave, ¿eh? A ver, ¿qué es? Una nueva habilidad. Te permite romper... ¡Ay, bloques quebrados! ¡Qué bueno! Vale. A ver. Ataque preciso. Te permite romper bloques quebrados y devolver proyectiles físicos a enemigos. Y pero ¿cómo se usa? El problema es que no te dice cómo se usa. Pero no te dice, para hacerlo usa tal. No te creo, no me he fijado, no me he acordado. Tengo que hacerlo todo otra vez. Ah, no, claro, que aún tenía asunto. Uf, es verdad. Suerte de esto. Vale, paso de este. Pero no sé cómo se hace para... Que no te indica nada, muy mal esto, ¿eh? Que no te diga cómo se hace esto. Tampoco entrar aún. ¿Había algún blog? Ah, vale, mira, fíjate en el mapa. Vale. Claro, había, a lo mejor hay un sitio que había unos bloques de estos. No, no sé. No sé. Estoy un poco perdido ahora mismo. Por aquí lo único que he hecho... vale. Hay un camino aquí en el suelo. A ver. A ver. ¿Qué estoy mirando, eh? No te caes. No, no, te, no puede ser. Ah. Putada, cuidado, eh. Estoy al límite ahora, eh. Me queda nada. Ahora sí que estoy a nada. Qué cagada he pegado ahí. Vale. Hay que ir deprisa en esta zona. Bueno, me ha quitado algo de vida. Tampoco sé muy bien por qué, pero sí. A ver. A ver. ¿Qué había por aquí? Que no me acuerdo, eh. Vale. ¿Y está la salida?
¿Qué es la salida? Pues no entiendo nada. Bueno, voy a guardar. Bien, volvemos. A ver. Ah, claro, por aquí, ¿no? Claro. Claro, hombre. Qué torpe soy. Vale. Interesante, ¿eh? Vale, aquí con mucho cuidado. Vale. Bien. Ah, claro, que ahora los puedo volver dándole un golpe solo, ¿no? Bien. Vale. Ya va, ¿eh? Vale. Vale, es así, que los puedo volver dándole un golpe. O cuando me tiene una lanza, claro. Qué bueno. Y los. Ah, claro, y sirve con todo, ¿no? En teoría. También con los de. Los que tiran las hachas, todo eso, ¿no? A esperar que pasen. A ver. Ah, pues no, este no. Uy, cuidado. Bueno, no merece la pena. Hostia, este sí, ¿eh? A ver. Ahora sí, ya, ahora, en teoría. Vale. Vale, la llave que faltaba. Bien. Pues vamos ya a la última zona. Tenemos que salte. Bien. Vale, perfecto. Uy, cuidado, se salta ahí con los pinchos. A ver. Ah. ¡Ey! Vale. Venga, espero que caiga. Uf, mal jugado, ¿eh? ¡Oh, mierda! Cuidado, ¿eh? Vale, vale. Bueno, como ahora ya... Ya voy a la zona de guardado. Bien. Es que me da... No sabía dónde iba a caer. Quería verlo primero. A ver, esperar. Por aquí, ¿no? Pues aquí abrimos y guardamos. ¿Puedo mejorar algo? Pues voy a mejorar ataque, ¿eh? Otra vez. Sin duda. Más poder. Vamos a hacer más daño, ¿eh? Guardamos. Supongo que aquí se vendrá otro jefecito. Oraciones, alivia el dolor. Muy bien.
Tanqueamos. Ahora ya le puedo dar. Muy bien. Ya tengo muchas monedas, ¿eh? Pero como no hay tiendas de momento... Ahora aquí esto ya se rompe. Genial. Estupendo. Queda aquí. Tiremos despacio. Vale. Con precisión. Vale. Tenemos prisa. Vale. Bien. Uy, tengo como fuego, ¿no? ¿What? Joder. ¿Quién es este tío? A ver, vale, tenemos que subir, ¿no? Oh, yeah. Vale. Hostia. Ah, ya entiendo. Ya está. Vale, ya. Vale. Creo, ¿eh? No. Pero si los podía devolver antes. ¿Qué tengo que hacer, tío? Estoy rayado ahora, ¿eh? A ver. Vamos allá. A ver. ¿Qué hay que hacer con este tío? Me gustaría saberlo. Bueno, parar se para. No hemos hecho nada de increíble. ¡Ah! Esto es verdad. Mierda. Cuidado. Es que me caigo, no puedo atacar desde aquí. Un ataque. No sé, no le pillo la... ¿Qué tengo que hacer aquí? Que no es tan difícil, ¿no? Además que no sé cómo van los ataques. Esto, coño. Pero yo... No entiendo, tío. Vale, uno menos. Ahora tendré que hacer otra vez todo lo de pasar por ahí. Pero no entiendo, es que no sé qué tengo que hacer con este tío. A ver. Ah, tío. Pero bueno. Igual, dejémoslo. Borramos un estúpido velo aquí. No sé si vale la pena, ¿eh? No. Okay, sí, claro. A ver, venga. Otra vez, va.
Ay. A ver. Yo no entiendo qué tengo que hacer. Porque, claro, si me acerco demasiado, pues muero. Mira, me caigo. No puedo. No se puede. ¿Cómo? Oh, es muy raro, tío. Pero muy raro. Le puedo dar solo un golpe con el rayo. Intentaré aprender a ver qué pasa. ¿Qué hay que hacer? Coño, a ver, a la mano le puedo dar. A ver, a lo mejor es tan difícil. ¿Pero es aquí? Ahora no le he dado. ¿Cómo? Muy random. ¿Qué le des? Bueno, bueno, oye, tampoco es tan difícil, fíjate. Fácil, ¿no? Espera, ah, vale, que tira más fácil, ¿no? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Bien, vale, vale. Es otra cosa, ¿eh? Vale, ah, pero esto, ya. Más asequible, hombre. ¿Dónde vas? Claro. Vale. ¡No! ¡Oh! Uy, casi me da. Vale, bien. Bien. Que con cuidado. ¡Puza! No me queda. ¡Ah, mierda! Estoy muerto. Mierda. Vale, pero ya está, ya. Ya sé cómo ganarle. Vale, es fácil. Ya está, ya está. Ya le hemos pillado el truco. No, no, no es nada difícil. Me pareció mucho más difícil el primero. Ahora ya que ya sé dónde le tengo que dar, es más fácil. Ya no voy a pillar. Es que antes he perdido. Ya he perdido una vida cayéndome en la lava. Pero es que. Luego, hasta que le he pillado el truco. Aquí, este me ha tocado ahí. Tenía que haber ahorrado. Bueno, va. Vamos ahí. Ahora sí que hay que ganarle. Se mueve. Hago en subida. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow.
Vale, vale, cuidado. Venga, vamos. Uy, que me da. Vale, va. Mejor aquí. Por aquí. Ahí. Me va. Cabrón de mierda, asqueroso. Ah. Pilla por sorpresa, eh. Vale, pero me queda una oportunidad, ¿no? Sí, bueno, me queda una oportunidad, pero no tengo. Tengo pociones, eh. Cuidado. No tengo pociones. Venga, va. ¡Ah! Me va a matar. Estoy muertísimo. Pero muerto no, lo siguiente, ¿no? Pero bueno, 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 bueno. Que yo pensaba que era fácil, ¿eh? Pero no. Joder. No hay manera de matar a este boss, tío. Vale, me gusta que tenga su puntito. Hostia, otra vez. ¿Vale la pena? No lo sé. Voy a intentarlo. Venga, va. Me quedo aquí. Desde aquí no me dan. ¡Ah! ¿Por qué me he tirado? ¡Gilipón! Venga, va. Vamos allá. Vale. ¡Vamos! ¡No! ¡En su vida, tío! A ver, va, ahora vamos a tope, venga. No te creo. Vale, muy bien. Hala, por listo. Mierda, joder. Mierda.
Vale, cuidado. ¡Oh! Se acabó. Se acabó. A cagar. Ala, se acabó. Venga, hombre. Castillo superado. Perfecto. Y tenemos una más, ¿no? Le voy a dar un espazo. ¡Pah! Regurgitated. Joder, son un poco siniestros, los enemigos, los nombres. Vale, ya tenemos dos destruidos, nos quedan tres. Bien, no habrá nada para mí, ¿no? Premio o algo. No. Usamos, vamos. Bien, y ahora, a ver el mapa, por abajo no he ido por esa zona todavía, podré ir por eso que estaba roto también, que aún no podía ir antes. Vale, vamos a investigar. Está mirando a ver si había algo aquí, pero no. Está con cuidado aquí. Sin prisa. ¡No, qué he hecho! Uf, bueno, al menos no he muerto, ¿eh? Creo que caigo ahí, ¿eh? Vale. Venga, seguimos. ¿Qué dices? No te creo. Qué putada, tío. ¡Ah! Otro fail, venga. Vamos. Que tiene trampa, es de esperar, ¿eh? Venga, hemos salido, va. A ver. ¿Qué me queda por aquí por ver? Tengo a los zombies. Los alienígenas. Un poquito más de variedad también de enemigos. No estaría mal. Hay como un camino, ¿no? Parece que sí. A ver. Que me da cosa tirarme, ¿eh? Porque no sé dónde voy a ir. A ver. Ah, mira, claro. Ahora puedo romper esto. A ver qué hay. Muy bien, hombre. Fantástico. Esto y nada es lo mismo. Queda mirar esta zona. ¡Hombre! ¡Hostia! También lo mío ha sido mala suerte no haberlo visto antes esto, ¿no? Robert, saludos caballeros, soy Robert, es un honor conoceros. ¿Queréis uniros a nuestra velada? Uy, esto me da mala espina, ¿eh? Alguien debería darle una lección al padre Henry, ese necio insufrible. Y claro, ahora hay duelos ya entre zonas, ¿no? Estudiamos ese tomo sagrado que guarda como paño en oro. ¿Qué me dices? Nah.
No. Si tuviera acceso a la biblioteca de Keynes, podría confeccionar un poderoso hechizo. Venga, aquí tenemos un amigo. Esos hombres no quieren irse de mis tierras y no hacen más que causar bullicio. ¿Podrías hablar con ellos? Sí. Avisadme cuando se hayan marchado. Son unicornio. Vale. Encárgate del campamento de los vagabundos. A ver, que a lo mejor la estoy liando, ¿eh? Pero... ¿qué quieres que te diga? No me mola nada. Tuve acceso, papá. ¿Qué puedo hacer por vos? No podéis estar aquí. Mis hombres necesitaban un descanso. Nos iremos en cuanto acabemos las bebidas. ¿Queréis acampar con nosotros esta noche? Vos también parecéis sediento. No. Ni de coña. Expulsar, vamos. ¡He dicho huid! Calmaos, está bien, nos iremos. No lo olvidaremos. A lo mejor me hubiera ayudado. Es que tiene muy mala pinta, ¿eh? Tenían muy mala pinta. Espérate, el campamento, vale. Que puede ser que me perjudique luego, pero bueno, había que hacer algo. Al fin, esto es lo que más me gusta de momento del juego. Estas tomas de decisiones que no sabes que van a, dónde te van a llevar, ¿eh? Gracias a vos podré seguir trabajando tranquilamente. Ahora que me he podido concentrar, he completado este hechizo. Puede ser vuestro por un precio. Curar. Hostia. ¿Queréis que os enseñe este hechizo? Claro. Hombre, curar siempre va bien, ¿eh? A ver. ¿Y qué hace exactamente? Bueno, que me cura, entiendo, bueno. Restablece la salud. Fantástico. Imagínate si me apetece. No tiene nada más, ¿no? Ya que los otros a lo mejor me hubieran dado algo. Pero bueno. He tomado una decisión. De ser consecuentes con ella. Vale, toda esta zona está hecha. Lo que pasa es que allí no puedo ir todavía, lo otro. ¿Y qué más? Vamos a ver qué más queda por aquí. Vamos a... a volver para atrás. Vale. Ahora hay más bichos otra vez, acordaros, por la noche. Siempre hay más. También da más monedas, claro. Hombre, ahora se nota, que tengo más poder ya. Que de una hostia me los cargo, Estos son nuevos, ¿no? Wow, ¿dónde va? Cuidado. Dan unos saltos un poco guarros, ¿eh? Vale, cuidado, que la estoy liando. La estoy liando un poco, ¿eh? A ver. Ah, bueno, mira, es un buen momento para curarnos. Me gasta 3, o sea, puedo hacerlo 2 veces. Vale. Bien. Vale. Hostia, ese quiebro que se ha pegado ahí. No veas, ¿no? Ah, amigo, mira. En algún punto de guardado luego aquí. Vale. Uy, cuidado. Bien. Ahí no puedo llegar. Pero aquí sí. Hostia, ¿quién es este? Hola, caballero. Soy el maestro cervecero de Arcos. Vuestra ayuda sería de agradecer, mi señor. Estoy llevando mis mercancías a la posada. Se me rompió el eje del carro. ¿Podrías echarme una mano? Claro.
y su padre. Ahí está. Ah, los vagabundos. Qué asquerosos, ¿ves? Sabía yo que yo podía confiar en ellos. ¿Cómo osáis desterrarlos? Haremos que os arrepintáis de haber vuelto a Apple. Bueno, fácil, ¿no? ¡Oh! Pobre hombre, qué locura habrá poseído a esos lunáticos. Bien. Podemos mejorar la salud y el maná. Hombre, la verdad es que, visto lo visto, el maná no va nada mal tenerlo, ¿eh? Bueno, al final todo tengo que mejorarlo. No sé qué hacer, ¿eh? Va, Ana. Las oraciones alivian. ¿Qué hay aquí? La presa es el corazón de Arcos. Protege al pueblo y hace funcionar nuestros molinos. Una gran aportación. Hay más gente. Uy, ¿qué pasa? Lilian, os vi intentando ayudar a mi esposo en las costas de Apple cuando se transformó. ¡Ah! ¡Oh! Sé que habéis hecho todo lo posible, pero el mal que lo poseía no ha muerto del todo. Su espíritu sigue ahí. Para liberar el alma de mi esposo y defender Apple, debemos destruir al demonio para siempre. ¿Me ayudaréis? Sí, claro. Buscad a Alan, el mago de Katsuki. Él os enseñará cómo purificar el mundo del mal de Paimon. Y el hechicero al... Vale. Perfecto. ¿Estoy ahora exactamente en Katsuki este? ¿Cómo? No. En Katsuki no estoy. Aún tendremos que llegar. Vale. Tenemos una misión. ¿Veis? Esto ha sido importante en el principio del juego. Cuando a ese tío que lo salvamos y parecía que le habíamos liado al hacer eso, pero realmente no lo habíamos cagado. ¿Ese es aprender un hechizo? ¿O quizás comprar un amuleto? Ahora mismo me puedo comprar las dos cosas, o sea que imagínate. A ver esto que hará, algo con el tiempo. Este amuleto... Ya tengo cuatro amuletos, ¿eh? Ni tan mal. A ver qué hace. Cambia del día a la noche. ¡Oh! ¡Hostia, qué bueno! Hombre, si quieres farmear y tener dinerito, ¿no? O pues si al contrario, quieres ir más tranquilo. Ostras, mira, ahora me lo he gastado todo aquí. Posición para pociones, armadura. Uf, una maza bien forjada y bañada en plata, tío. Oh, qué lástima que lo había guardado tarde. Aunque ahora pienso una cosa. A ver. Voy a hacer una trampilla. Voy a hacer una pequeña trampa. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Vale, vale. Vamos primero aquí, esta vez. ¡Hola! Mira, quería esto. ¡Bien! Este mazo será más bueno, ¿no? Entiendo yo. Una maza bien forjada y bañada en plata. Esto entiendo yo que hará más daño. Y además, con poquito más que tenga, puedo pillar una armadura mejor.
Mora de plata ya directamente, ¿eh? Es que, ¿ves? Quizá me lo tenía que haber gastado más así. Quiero dos para tener más pociones. Y por el otro lado aquí, este, lo que me hace es lo del tiempo, pero que no, no me llama mucho la atención ahora mismo. El otro vale corazón, son 500. Y esto valía, hemos dicho, perdón. La poción es una runa más, son 200. Y lo voy a guardar para la armadura, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Dónde estaba la mujer? Aquí, ¿no? Ahora tengo que volver a hacerlo. Vale. Sí, 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 sí. Vale, vale. Le digo que sí, que le ayudaré. Es el tío este que ayude en su primer principio del juego. Vale, busca a Talán el Mago, en Katsuki. Sí. Bien. Muy bien. Señor Darth, ¿habéis conocido ya a Sir Tancred? Sí. Nunca había visto un caballero tan justo. La verdad es que no he visto a Hans desde el incidente. Este bar apesta, ¿no os parece, señor? Los cantantes son los mejores. Danin, se os ve agotado, buen señor. ¿Os gustaría descansar aquí un rato? No sé si es bueno o malo. Ah, es para que se haga de día. Vale. Oye, pues muchas gracias, señora. Se hace de día, vale. ¿Este qué le pasa? Otra fuga. ¿Cuántas penurias me van a suceder hoy? Tiene una fuga el hombre. Está justo encima, a ver, encima de su casa. ¿Qué pasa? Hacía tiempo que no le hinco el diente a nada, mi señor. Teoría, las goteras deberían venir de aquí, ¿no? Pero no veo nada raro. ¿Esta quién es? Dicen que la luz cura el alma, pero que el fuego la destruye. Voy a guardar. Porque... ah, ¿puedo mejorar algo? No. Voy a guardar para así ya no tener que volver a hablar con toda la gente. Aquí arriba habrá más cosas, ¿no? Pues sí. Bien, ese mapa ahí. Bueno, bueno, bueno. Oh, mierda. Pobre hombre, tío. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¡No! Cuidado. Mierda. No llegaba a tiempo. Es que no, no llegas a tiempo, tío. Joder. ¿En serio, tío? Pero mira, hala. Aquí me quedo, tú. No voy a guardar. No hace falta, pero... la tontería voy farmeando moneditas. A ver, escúchame. Está muy mal puesto ese tío ahí, ¿no? Venga, va. Espera aquí. Pues si no te das de ahí, ¿qué hago? Hay que dar la contraseña para entrar. Una contraseña.
esto estará cerrado. Pues por aquí no puedo ir, ¿eh? ¿Me la dirá alguien la contraseña o qué? Como me vuelva a dar este tío, mira, lo reviento a hostias, ¿eh? Otra vez. Nada, no hay nada aquí. Raro, ¿eh? ¿Cuánto valía esto? 400. Me queda, me falta dinerito. Bueno, pues a ver, aquí que había. ¿He hablado? Hay una presa al este de Arcos. It y destruid la ahora. ¿Una presa? Nunca. Era un... Entonces... ¡Morid! Sabía yo que este era... Vamos. A ver. ¡Oh, qué bonito es! Lo hemos hecho bien, ¿no? ¿Cómo voy a cargarme la presa, tío, hombre? A lo de la luz. Ahora ahí me puedo comprar la armadura. Tener más protección, ¿no? Pues oye, ni tan malo de la armadura también, ¿eh? Ya. Está bastante mejorada, ¿eh? Bien. Mira qué guaperas voy ya. Refacherito. A ver. Guardamos. Un poco tedioso lo de ir todo el rato de ir guardando. Pero ahora sí que podemos ir hacia la nueva zona. Porque aquí abajo, ¿qué hay? Me lo marca en blanco. Pero todo esto lo he hecho, ¿no? Realmente. A ver, que es que está en blanco eso. No sé por qué. Todo lo he hecho aquí. Con este hablado, ¿no? Gracias por todo lo que habéis hecho, señor. Aquí no puedo comprar. Lo que me jode es que no puedo comprar aquí pociones ni nada, ¿no? En la ciudad. No. Es que eso es lo que me tira un poco. Bueno, vamos. Esta abominación ha intentado matarnos. Esta cosa ya ni es humana. Es el mal encarnado. Salvadnos, señor. Señor Dar, dudo que podamos hacer gran cosa por esta pobre alma. Sin piedad, reducidlo a cenizas. Que arda la criatura. Abrasadlo. Elegid destino. Quemar, razonar con el poder del diálogo. A ver, mira, a lo mejor la lío, pero... Yo me ocupo. A ver... ¡Ey!
Ay, Dios. Puede que tenga que mejorar mis técnicas de conversación. Hey. Cárgate el demonio enjaulado. Bueno, al menos lo hemos hecho, ¿no? A ver qué hay aquí. Han enviado a mi joven amigo Hilfert a patrullar por el este, mi señor. Debería de haber regresado hace un buen rato y empiezo a preocuparme. Yo tengo que quedarme aquí de guardia. ¿Os importaría ir a buscarlo? Sí. Sabía que el honorable duque Darth no daría la espalda a un fiel sirviente necesitado. Deberíais llevar una poción de salud con vos, por si acaso. Me temo lo peor. Señor, mis soldados traen noticias de un extraño grupo al que se ha visto reuniéndose en las ruinas cercanas. Hay una puerta en las ruinas, pero está vigilada. Requiere una contraseña para pasar. ¿Podríais intentar acceder al interior y ver qué está ocurriendo ahí dentro? Sí, claro. Pero si me des la copia. ¡Ah, vale! Hemos podido sacar algo de información de una mujer de la aldea. Asegura haber visto a un hombre apuesto salir de la guarida y dirigirse a Darsov. ¿Nos vale de algo, señor? Darsov. Claro, Darsov y el tío este me da la contraseña, ¿no? Entiendo yo. Si voy allí, ese me da la contraseña, seguramente. Vale. What? Aquí. Ah, amigo, qué buena. Me encanta esto, ¿eh? Oh, pobre tío. Cuenta a Wilfred. Lleva una poción. Oh. Cura a Wilfred. Hostia, no tengo poción, tío. Tengo que volver. Macawen. Bueno. Pues me vuelvo y le ayudo. Vale, y aprovecho que en la posada de Darsov, allí, habrá un tío con el que tendré que hablar, ¿no? Vale. Pues haré eso. Voy hasta ahí. Y ya está. Sí, sí, voy a hacer eso. Vale, pues ya estamos otra vez en Darsov y ha dicho que había... Vamos a aprovechar a ver si encuentro al tío este apuesto que decían que me ha dar... que estaba aquí, que yo creo que me dará la contraseña para poder ir a esa puerta que estaba cerrada. Lo que no sé quién será, el que iré a preguntar a todo el mundo del pueblo. Está nada, está todo hecho. A lo mejor es el tío que cantaba. Había un tío con un lado. Este, ha de ser este, ¿eh? Yo creo. Mis cantares son lo más bellos de todo Apple. No, pero no. Que no sea alguien de aquí. Tenía que ir a Arcos para trabajar, pero los caminos son demasiado peligrosos. Hoy en día ni siquiera dar sopes un lugar seguro. Tenemos tiempos oscuros. Mira, este voy a pillarle. Sí. Y pillo las dos pociones. Porque una se la tengo que dar a... Al... Digo ese que estaba enfermo. Bueno, este nada. A ver a qué. El fuerte de Belshire está cerca, mi señor. No tengo ni idea... ¿De quién me va a tener que dar eso? ¿O con quién tengo que hablar? No. Este no. Es una, la tía. O sea que no. Es aquí. Eso enseñará a cerrar el pico, bocazas. Os lo ruego, parad. Hansel ha puesto. Por Dios, es este. Ahora vamos a por él. No os entrometáis si no queréis problemas. Ya sabíais cuál era el precio de vuestro fracaso. Lo arrancaremos de vuestra propia piel. Venga, hombre. Oh, muchas gracias, mi señor Darth. Me habéis salvado la vida. Hans, sé que has estado en la guardia del paso de Tohan. Necesito tu ayuda.
Si os digo la contraseña, me matarán sin pensarlo dos veces. No lo permitiré. Haz lo correcto, Hans. Está bien, la contraseña es Book of Truth. Pero os lo ruego, que no se enteren de que os lo he dicho yo. Bien, tenemos la contraseña. Vale. Bien. He logrado la contraseña. Tenemos las pociones. Así que ahora, pues vamos a volver hacia el otro pueblo. Arcos, ¿no? ¿Se llamaba? Arcos, correcto. Venga. Volvemos para allá. Vámonos. Bueno, antes de llegar a Arcos, lo que quiero ver es que ahora, como tengo el poder de romper, había esta zona en el mapa que no podía romper esta pared. Vamos a romperla ahora a ver qué hay aquí. Porque ahora ya vamos a entrar. A ver. Daniel, noble caballero, merodea por el sótano un enorme monstruo al que no puedo dañar. Si acabáis con él, os enseñaré la técnica de combate ancestral de mi familia. Vamos a decirle que sí, ¿no? Tened cuidado ahí abajo, yo ni siquiera conseguí acercarme para golpearlo. Vale, me la juego un poco. Pero bueno, vamos allá, a ver. A ver qué me encuentro aquí, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cómo lo puedo ganar? ¡Hostia! No voy a poder. Yo no puedo llegar. ¿O vendrá el lobo o qué? Me la he cagado, ¿eh? Necesitaba un poder o algo que no tengo. Ya, porque si me tiro aquí, ¿qué pasa? ¿Eh? ¡Oh! Claro, me ha matado, tío. Claro, es que aquí no puedo hacer nada, tío. A ver. A ver, vamos a probar, ¿eh? Por probar. Siempre ahora podría volver para atrás. No liarla tanto. Mierda, ya he perdido la poción. No sé qué hacer, ¿eh? Lo puedo intentar. A ver, va. Vamos a probar una vez, venga. A ver, lo primero. Vale, aquí. ¡No! ¿Pero qué hago? Que no le hago nada. Le he matado. Le he matado, tío, qué bueno. Toma ya, le he ganado. Pero ahora el problema es que tengo que volver. Misión actualizada, despeja el sótano. Ya tengo que volver, ¿sabes? ¡Puah! Tengo un problemilla ahí, ¿eh? A ver, ¿cómo vuelvo sin morir? A ver si esto me... Vale, me ha dado salud. Vale, genial. Bien. ¡Oh, qué bueno! Vale, lo hemos hecho. Era jugado. ¿De verdad lo habéis matado? Espléndido, gracias por vuestra ayuda. Dejadme que os explique la técnica. Hammer Smash. Hostia. Es algo nuevo, ¿eh? Mira, pues, importante. Me he tirado los pinchos, que no tenía otra opción. A ver, abajo en el aire. A ver. No he entendido mucho. Abajo en el aire. Una técnica secreta que te permite golpear el suelo con el arma. Vale, pero es que no entiendo mucho. Será para abrir algunas zonas, supongo, ¿eh? Vale, ahora cuidado. Fuerte que tenía lo de curarme, ¿eh? Vale, pues mientras vuelva por pociones y tal. Y ya me voy a otra vez a Arcos, ahora sí, así que ahora vuelvo para allí. Vale, pues ya hemos llegado a Arcos otra vez.
Ahora que tengo también más monedas, a ver qué me queda por comprar aquí. Mira, para más pociones. Tengo aquí una ranura para más pociones. Y este. A ver qué era. ¿Qué? Me interesaría mucho lo del corazón, ¿eh? Pero bueno. Vamos a invertir primero en la poción. No pasa nada. Vale, sí podré tener otra más. Sería por 3 pociones. Vale, y vamos a... Ahora precisamente, hablando de pociones, vamos a ayudar al tío ese que estaba ahí en el suelo. Venga. Y luego volveremos para atrás para lo del tema de la contraseña. A ver si aquí no la lío. Bien, pasamos esta zona justo cuando amanece. La verdad es que ahora todos estos ya te los cargas de un golpe, que se agradece, ¿eh? Aquí estaba, ¿eh? Venga, vamos a ayudarle. Al fin una criatura que no ansía devorarme mis carnes. Pensaba que tenías las horas cantadas. Alguien me ha apuñalado mientras patrullaba, pero solo he podido ver a un hombre barbudo con ropa carmesí huyendo. ¿Tenéis por alguna casualidad una poción que pueda aliviar mis heridas? Que toma, hombre, va. Oh, gracias, ya noto el resurgir de mis fuerzas. Creo que ya puedo volver solo. Vale, misión actualizada. Curamos a Wilfredo. Regresar al cuartel, vale. Para que me den, supongo, la recompensa. Tengo que volver al cuartel. ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda de piedras del suelo, tío! ¡Qué putadón! Siempre igual. Venga, hombre. Vale, pero ¿la tengo hecha la misión o no? Ahora, a ver. Regresa al cuartel. Vale, mira, pues mejor. Me han dejado más pa' aquí ya. A ver, ven. A ver. Es que esto de las piedras aquí, tío, es un rollo. Vamos. A ver. Vale, va, ya hemos pasado. Bien. Vale. Está aquí, ¿no? El cuartel. No, es que no me acuerdo quién era con el que tenía que hablar. Debo la vida, tal vez llame. Ah, vale, llame a mi primogénito Darth Vader. Mejor que no. Tengo ganas de empezar. No, puesto, me envía a la atalaya. Venga, chavalín. Gracias, señor. Pensaba que había perdido a mi amigo para siempre. De no ser por vos, el joven Wilfred ya no estaría con nosotros. Venga, pues, paga. ¿Sé qué decía? Buen trabajo. Ahora que tenemos la contraseña, no nos podemos demorar. Infiltrados en su guarida y comprobad qué están tramando. Os ruego que deis prisa. Vale, vamos a hacer esta última misioncita. Espero que no sea muy larga. Y ya lo dejaremos por hoy. En teoría voy a guardar para ya todo lo que he hecho por si acaso. Como tengo, además lo tengo aquí el punto de guardado. Mira que esto. Otra cosa muy tonta. Que no pueda pasar por ahí me parece un poco absurdo. Pero bueno. Por cierto, que no lo he dicho. Cuando había cortado para venir hasta aquí, también cuando he guardado, había podido mejorar. Y ahora ya las mejoras. Tengo también la vida. Con lo cual ahora ya es volver a por todo, ya que vale 5.000 de experiencia cada cosa, ¿vale? Pero bueno, tenemos lo importante y ahora vamos a por esto de aquí. Aún tenemos una poti aquí. Esto es el problema es este, tío, porque fíjate que no se va de ahí. Ahora puedo entrar aquí también. Felipe, ese perro asqueroso ha intentado volver para acabar el trabajo.
Muy bien, Felipe. Ah, mira, Wilfredo. Está aquí ahora vigilando, ¿eh? Perfecto, hombre. Muy bien, Wilfredo. Voy a regalar esto para ellos. ¡No! ¡No, tío! Thunderstruck. Sí, bueno, mira, espérate, espérate. Esto no va a quedar así, hombre. Es que vamos, me parece súper injusto que me hayan tirado. Vamos. A ver. Venga, hombre, tu casa, chaval. Y este lo he salvado, ¿es? Venga, contraseña. Book of Truth. Correcto, adelante. Vamos a reventarlos. Estuve en el primer ritual de la ciudadela Uzon. Urzon. Se nos fue de las manos, pero ahora lo tenemos controlado. Ah. Señor Dar, no sabía que vos fuerais miembro también. Cada día que pasa, nuestro poder aumenta. Bueno, estamos en medio de la secta, ¿no, chunga? Nuestro líder Robert nos ha traído el libro del poder y con él dominaremos el mundo. Bueno. Actualizada, habla con los acólitos de la Guardia del Paso de Toja. Regresa al cuartel de Arcos para ver al capitán. Vale, vamos a informarle, ¿no? Bien, bien. Están tramando ahí. Están liando pardísima, ¿eh? Toma, salvado. ¿Cómo que a mi compañero no mates tú? A ver. Guardo, me sabe mal, pero es que cada vez hay que guardar. Pero es que si no, y luego me olvido, tendré que volver a hacer todo esto. Porque no hay auto guardado. A ver. A eso solo tengo que ir al cuartel y avisar, ¿no? Muy interesante. Estos granujas parecen estar tramando algo. Deberíamos vigilarlos y conseguir cualquier información que podamos sobre ese tal Robert. Os agradezco la ayuda, mi señor. Os hace mucha falta en estos tiempos tan difíciles. Vale. Toma ya, recompensaza. Muy bien, muy bien. Pues mira. De dinero. Y ahora tengo 442. Esto solo vale 100. Solo me quedará comprarme aquí el corazón. Pero ya compro la habilidad esta de poder hacer que se haga de día, de noche y todo el rollo ese. Así que ya lo tengo aquí. Vale. Y lo guardamos. Perfecto. Guardamos aquí la partida. Ahora sí que ya hemos hecho misiones secundarias que nos quedaban. Y ya para el próximo directo nos iremos hasta esta zona de Costa Stormheim a ver hacia dónde nos lleva. Pero que creo que es el único camino que podemos hacer ahora mismo. Lo demás yo creo que requiere ya de otras historias que todavía no podemos hacer. Que es como algo para poder saltar más. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para el próximo episodio.